Lo mismo, y bueno, vos decías, a ver, mirá estas noticias que tengo acá, que no son noticias, son informaciones, pero, a ver, me dicen que mañana a las 18 va a estar Alberto Fernández aquí en La Plata, mañana a las 11 de la mañana viene Roberto Labaña, el miércoles tenemos el cierre de la campaña provincial con Axel, con Magario, tal vez con Cristina también. Es decir, de alguna manera el Ahí protagonismo, está. la falta de Eso reconocimiento. demuestra la importancia que tiene la ciudad de La Plata. Como bien decía recién nuestro compañero que hablaba de las encuestas, que en la provincia está la ciudad de La Plata y la ciudad de Mar del Plata, en dudas sobre el resultado final de las elecciones, y según cómo salga ese resultado, serán mayores o menores las posibilidades políticas del nucleamiento político que gana. Entonces, los candidatos cierran en la capital de la provincia porque saben que la capital de la provincia tiene una gran importancia institucional. Sí, pero vos fíjate que a veces pasa que en algunas provincias tenés ciudades que no son la capital, pero que son los cierres de campaña, y aquí, que porque pasa que hay alguna ciudad que ha desbordado, que ha superado a otra, hablo de Sí, Concordia, ponele, en claro, relación con sí. Paraná, es decir, hay muchas ciudades donde ocurre esto. Pero aquí Las ciudades claramente el que hecho van a de... Echeverría, Sí, sí, claro, sí. muy, muy populosas. Pero el tema es que evidentemente La Plata tiene un prestigio, incluso simbólico, más allá de ser la capital, que es lo que me parece que trata de preservar también, ¿no? El tema es que no estuvo acompañado. Durante 4 años de gestión, uno no ve que con los recursos que se han derivado hacia aquí, que se haya impulsado la producción, No. que se haya impulsado la apertura de fábrica, de generación de No, no, ha alternativas. habido falta de ideas, sin ninguna duda. Se hicieron las obras estructurales importantes para las inundaciones, porque esa la vimos todos, que sobre la calle 31 se hizo una obra muy importante. Pero a otro nivel político, cultural, social, el gobierno de Garro ha sido absolutamente deficitario. Y uno se pregunta si un gobierno que ha tenido los recursos que ha generado este gobierno actual ha tenido un desempeño de estas características que sería dable esperar teniendo en el Ejecutivo Nacional y en el Provincial a administraciones de signo opuesto. Claro, sí, por supuesto. Digo que este es un tema que es un interrogante que queda planteado frente a la Sí, sí, elección. sí. Si esto lo hicieron con el viento a favor, Claro. no creo que puedan mejorar esa performance con gobiernos nacionales y provinciales de otro signo. Y después hay otra cuestión que planteaba recién Juan Pablo de Clivajes, que era el tema de que Rodríguez Larreta seguramente él pensaba que iba a ganar y que ya fuera en primera o segunda vuelta. Pero yo creo que ese ya sea en primera o segunda vuelta es muy importante. Yo no, la verdad que no, 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 a ver, no doy por sentado que vaya a ganar. Razonablemente, digamos, estarían alineadas las fuerzas como para que lo hiciera, pero no es lo mismo que gane en primera vuelta, generando una cantidad de escaños a nivel legislativo y también sumando en representaciones nacionales, que el voto se le achate y que tenga una oposición mucho más sólida en el caso de que, aunque eventualmente, porque después la segunda vuelta va a llegar con Alberto en la presidencia. Sí, Y eso genera siempre un efecto arrastre. claro que sí, lógicamente. Larreta tiene que poner toda la carne en el asador para ganar en primera vuelta. Él lo debe saber mejor que nadie. No, eso queda claro. Es decir, uno ve cómo se desempeña Macri y cómo se desempeña Larreta. Y cómo se desempeñaba Macri cuando en la ciudad lo tenía Larreta. Claro. Y ahí se ve la diferencia, ¿no? Larreta es alguien que tiene una capacidad propia, un liderazgo, le falta tal vez carisma. Sí, claro, le falta carisma, sí. Pero al margen de eso, digamos, es alguien que se ve No, pero ha que tiene una demostrado una gran experticia. capacidad de trabajo y cierta inteligencia para moverse. Si bien es cierto también como decía Juan Pablo, que la ciudad de Buenos Aires es difícil hacer un mal gobierno, porque la ciudad tiene muchos recursos. Sí, pero sabes que yo veo una cosa. Por ejemplo, vos agarrás y convocás a cualquiera y le preguntás qué hizo bien Macri. Y no te encuentran nada para destacar.
Digo, visto de la perspectiva de la mayoría de los argentinos, o desde el sistema institucional, o lo que fuera. Le preguntan por Vidal, y más o menos, y sobre todo en los últimos 2 años, ha habido un desplome. Y cuando vos invitás a gente que está compitiendo con la Reta en la ciudad, te destacan una serie de cosas que te dicen que a lo mejor se ha quedado el gobierno, que le faltó avanzar sobre la dimensión social, que hay cosas que están a mitad camino, que es bueno la renovación. Pero vos encontrás que hay un trato diferente, porque también con muchos recursos se puede hacer una administración desastrosa. Sí, ha logrado consideración de otros signos políticos que no la tienen en sus propios compañeros. Además, el hecho de que, por ejemplo, la Reta ha ganado elecciones en Villa Lugano, en Mataderos, sí. Es decir, sí. Llamativamente ha ganado en los barrios más... Esto es gracioso, porque en realidad se plantea como que el PRO sería como una especie de partido de clase media, pero si ves dónde gana, gana en las clases altas y en las clases bajas, y la clase media está dividida. Sí, sí. Y de todas maneras se genera esa representación de que es la representación de las clases medias. Y no es así. No es así, la sociedad es muy compleja. En este momento histórico es más compleja que antes todavía. Es cuestión de hacer un estudio muy pormenorizado de los segmentos, de los lugares geográficos y de las adhesiones por nivel educativo, laboral, cultural. Es decir, es muy, muy, aparte es atravesado en longitud, es decir, no me sale la palabra. Atraviesa la. Sí, atraviesa, sí, es transversal. Es transversal, eso. Efectivamente. Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho tu participación. Vamos a ir.